Si pensamos en la deriva totalitaria del estalinismo, hay motivos para ser muy críticos, pero este no es un debate de España. El Partido Comunista aquí fue un aliado de la lucha por la democracia. Responder a comunismo o libertad con fascismo o libertad, lo único que sirve es para polarizar las cosas. Hay intelectuales que yo he respetado mucho en mi vida y que por culpa de los independentistas, pues están en posiciones que uno identifica fácilmente con las proclamas de Vox o del Partido Popular más reaccionario. La cultura poco a poco ha ido siendo sustituido por otro concepto de cultura, que es la del entretenimiento barato y zafio, ¿no? El otro día se aprobó la ley de muerte digna y yo recordé todo lo que se aprobó en la primera legislatura del presidente Zapatero. Pues se trata de eso, y esta legislatura está aprobando muchas cosas. Yo creo que al PP le convendría la democracia, porque si no lo va a devorar Vox, y a la democracia le conviene un partido conservador democrático. Creo que las sociedades democráticas han retrocedido mucho en la capacidad de diálogo, porque las opiniones polarizadas lo que buscan es la comunión en identidades cerradas, en identidades que consideran al adversario como una amenaza y por tanto como un enemigo. El periodismo es un valor básico para la democracia, tiene que estar amparado institucionalmente, pero es responsabilidad de los periodistas no convertirse en cortesanos, en mentirosos a sueldo, y trabajar dignamente en su oficio.